Por lo tanto, voy a dibujar el planteamiento del problema más grande que en el dibujito que me presenta el libro. Porque este es un problema que no me lo dan dibujado, sino que me dan los datos. Como me lo dan en una fotografía, la fotografía es muy pequeña. Voy a multiplicar por 4 todas las medidas. Para empezar, voy a dibujar a 10 centímetros de la parte baja del folio la línea de tierra. Trazo los dos trazos de inicio y de fin de la línea de tierra y voy a dibujar la recta R. La recta R, después de multiplicar el tamaño que tiene en la fotografía o en el dibujo del libro, se me queda la proyección vertical a 13 milímetros, perdón, 13 centímetros del origen y formando 54 grados con la línea de tierra a la izquierda. Yo voy a hacer un poquito de trampa y le voy a poner 13,3 para que quede mejor. Ya he hecho la medida previamente, pero cojo el semicírculo graduado, mido 54 grados y trazo la proyección vertical, R2. La mina debe estar bien afiladita para evitar muchos errores. Vale. Yo estoy haciendo fu muy fuerte para que se vea en el vídeo. R2. Proyección vertical. La proyección horizontal la voy a poner falseando un poquito las medidas, 3 milímetros antes, formando 52 grados con la línea de tierra hacia la izquierda, que son los grados que tiene el original, ¿eh? Porque los grados no, ni se aumentan ni se disminuyen aunque uno cambie la escala, ¿vale? Entonces, mido con el semicírculo graduado 52 grados, señalo y lo trazo. R1, proyección horizontal de R, proyección vertical de R. Ya he dicho, he multiplicado por 4 la distancia, las distancias que hay en el modelo que me han dado. Estamos en el punto 13 centímetros con 3 y aquí estamos en el punto de 13 centímetros, exactamente, 13 centímetros justos. Aquí hay 54 grados, lo pongo fuerte aquí que se vea, 54 grados a la izquierda con la línea de tierra. Y aquí hay 52 grados, o sea, R2 forma 54 grados y R1 forma 52 grados a la izquierda, con la línea de tierra. Ahora voy a trazar la recta S que me propone el problema. Después de hacer las medidas oportunas, la proyección vertical de la recta S está a 8,8 centímetros del origen, aquí. Y la proyección horizontal está 3 milímetros más atrás. Entonces voy a trazar con la escuadra de cartabón por 8,8 la paralela al AR2. Una paralela R2. Cuidado que me hace sombra esto. A ver, espero que se vea bien. La paralela R2 por 8, a la altura de 8,8. Y esto será S2, proyección vertical de la recta S. Y por 3 milímetros antes, voy a proyectar, a trazar, perdón, la paralela a R1, que será S1. Coloco en la posición básica la escuadra de cartabón
y traslado. Como he dicho, va a quedar 3 milímetros anterior. Bueno, esto de los ejercicios propuestos, no os creáis que se hacen de cualquier manera, se piensan mucho para que se vean bien y para que el resultado final sea bien. Por eso en clase a veces, cuando el profe plantea un problema, de buenas a primeras, pues a veces salen problemas de resultado muy feos y que se ven mal. Porque, aunque sea el procedimiento correctamente, pues no está preparado el problema para que se vea bonito. Vamos a ver cómo queda este. Bueno, por último, en nuestro. Te hemos dicho que esto es S1, vamos a solucionar la luz aquí. Proyección horizontal de la recta S. Y vamos a ver el plano que nos pone en la propuesta de trabajo está a, una vez hecho el aumento multiplicado por 4, está a 2,4 centímetros del origen. 2,4. Aquí está el vértice del plano. El plano tiene que ser perpendicular a las rectas. Por lo tanto, coloco en esta posición la regla, escuadra y cartabón. Voy a volver a poner la luz así para que no me haga sombra. Y giro. Arreglo en esta posición y así tengo la traza vertical del plano alfa, que es perpendicular a las dos rectas. Y la traza horizontal, pues lo mismo. Pongo mi escuadra y cartabón sobre una de las proyecciones horizontales, giro y obtengo una perpendicular a esas proyecciones. La voy a hacer más fuerte para que se vea bien en el vídeo. Y aquí estará la proyección horizontal. La voy a hacer más larga. Vale, más larga. Voy a usar esta regla que no me hará sombra. Vamos a ver si la cosa sale bien. Vale. Por lo tanto, esto es alfa 1 y esto es alfa 2. Ya tengo el planteamiento del problema. Ahora el único problema que hay, a ver si lo tenemos claro, es hallar la intersección de la recta R con el plano alfa, que nos dará el punto A de intersección, y de la recta S con el plano alfa, que nos dará el punto B de intersección. Y la distancia que estamos buscando es la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Empezaremos hallando la intersección de la recta R con el plano alfa, para lo cual vamos a usar un plano proyectante vertical, es decir, perpendicular al plano vertical de proyección, que contiene a la recta R. Si será un plano, por lo tanto, así, la proyección vertical de ese, perdón, la traza vertical de ese plano coincide con R2. Lo pongo así en rojo. Y se va a llamar este plano proyectante auxiliar, se va a llamar X. Entonces esto será X2, que coincide con R2, con la proyección vertical. Y X1 es perpendicular a la línea de tierra en este punto. Haciendo en rojo. Aquí tenemos, a ver si se ve o no se ve, si se ve. X1. Intersección del plano X con el plano alfa. En este punto se cortan las proyecciones, perdón, las trazas verticales. Por lo tanto, este punto es la traza vertical de la recta de intersección y le llamo V2 de alfa
X. V2 de alfa X. No sé si se ve bien. Vamos a ver. V2 de alfa X. Y donde se cortan las trazas horizontales está H1 de alfa y X. Bien. Por lo tanto, vamos a trazar ahora mismo, teniendo la proyección horizontal del punto V, porque la proyección vertical ya la tengo, la proyección horizontal está en la perpendicular a la línea de tierra. Aquí está, vamos a hacerla con puntitos, como le gusta ahora al personal. V1 de alfa X, que en el dibujo que os he dado está, pero no está puesta el nombre de las trazas, ¿vale? V1 de alfa X. Y la proyección vertical de la traza horizontal H1 de alfa X, pues está, como naturalmente, en la línea de tierra, la misma perpendicular, aquí, coincidiendo con este punto. Esto es H2 de alfa X. Bien. ¿Cuál es la recta de intersección? La vamos a dibujar en color naranja. V2 con H2 no se ve porque coincide con la traza X2 y con la proyección R2 de la recta R. Pero ahí está, V2, H2 está y 2 de alfa X, la proyección vertical de la recta de intersección de alfa X. Y aquí está, uniendo V1 con H1, la proyección horizontal de la recta de intersección. Esto no tiene más ciencia, esto es un repaso. Le dije que lo iba a poner en naranja y lo puse en rojo. Esto es un repaso de intersección de dos planos. Recta de intersección. Y 2 de alfa X y 1 de alfa X. ¿Vale? Ya tenemos la recta de intersección, su proyección vertical y su proyección horizontal. ¿Dónde corta la recta de intersección de alfa X con la recta R? En proyección vertical no se ve, pero en proyección horizontal sí se ve. Este es el punto de intersección que vamos a llamar A, que se ve como A en el dibujo que os he propuesto, que os he proporcionado. A1, proyección horizontal. Y en la misma perpendicular a la línea de tierra estará la proyección vertical del punto A. Ese es el punto A en su proyección vertical, A2. Ya tenemos la intersección de la recta R, que veíamos aquí, con el plano alfa, el punto A. Ahora hay que hacer lo mismo con con la recta S. Vamos a dibujar un plano proyectante vertical que vamos a llamar Y, este auxiliar lo llamamos X, este el que contiene a la recta R lo vamos a llamar Y. Como proyectante vertical, la traza vertical del plano proyectante coincide con S2, lo vamos a llamar Y2. Y la traza horizontal es perpendicular a la línea de tierra, aquí, en este punto donde I2 toca la línea de tierra. Y esto es I1. ¿Dónde se corta el plano proyectante I con el plano alfa? Vamos a verlo.
donde se cortan las trazas verticales I2 y alfa 2, está V2 de alfa I en la misma perpendicular a la línea de tierra, por lo tanto, estará V1 de alfa I. ¿Dónde se cortan las trazas horizontales del plano X y el plano alfa? Aquí. Luego este punto es el punto, la traza horizontal, al H1 de alfa I. Y en la perpendicular a la línea de tierra, que coincide exactamente en este punto de la línea de tierra, está, voy a quitar el 8,8 que apunté antes, está, voy a borrar esta V1 de alfa X para que no nos confundamos, la pongo aquí, V1 de alfa X, y aquí pongo el nombre de este punto, la traza de la proyección vertical de la traza H2 de alfa I. Yo lo siento, pero esto es lo que hay. Cuando hablamos de un dibujo técnico, cada nombre tiene su, cada punto tiene su nombre, cada proyección tiene su nombre, y hay que andar muy meticuloso con esto, ¿vale? ¿Cuál es la recta de intersección? V2 con H2, que aquí se confunde con S2 y con la proyección y con la traza vertical del plano proyectante I. Entonces esto es I. Vamos a ver la naranja. No, lo pongo en rojo, 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 no, en naranja. I2 de alfa I. Proyección vertical de la recta de intersección. Proyección horizontal, V1 con H1. Esta sí se ve. No coincide con nada. I1 de alfa I. Bien, pues entonces ahora ya vemos dónde está el punto de intersección de la recta S con el plano alfa. Aquí se ve. Y este es el punto que vamos a llamar punto B. Proyección horizontal B1 y en la perpendicular a la línea de tierra está la proyección vertical del punto B, que es este, B2. Vale. Ahora ya nos está molestando el nombre de la recta de intersección, que vamos a quitar de aquí para que no nos moleste. La proyección vertical de la recta de intersección es toda esta, así que lo voy a poner más arriba, lo voy a poner aquí. I2 de alfa I. Y así tenemos despejado el punto B y el punto A. La distancia que estamos buscando es la distancia AB o BA, que es lo mismo. Así que vamos a coger un lapicito de color, vamos a ver qué tengo yo por aquí, este mismo, y voy a unir proyección horizontal A1 con B1 y proyección vertical A2 con B2. Y ahí tenemos la distancia. La distancia es el segmento AB. Claro, que si queremos la verdadera magnitud, recurrimos al procedimiento que ya hemos repasado de ver y de trazar la verdadera magnitud de un segmento AB en sistema diédrico, que no lo voy a poner aquí para no engorronar el dibujo, pero que se puede pedir, naturalmente se puede pedir cuál es la verdadera magnitud de esta distancia. Vale, y repito que este procedimiento de trazar el plano perpendicular es muy conveniente cuando se nos presentan las rectas paralelas formando
sus proyecciones una V. Por ejemplo, sería este caso R2, R1 paralela a S2, S1. Forman V, pues me conviene este sistema. Si no forman V, ya veremos en otro vídeo. Y con esto terminamos. Se puede repasar mil veces. Si no sabemos cosas anteriores, no lo vamos a entender nunca. Hay que ir de cero hacia adelante. No podemos empezar a estudiar el sistema diédrico con conocimientos que no están bien claros. Bueno, pues ya podéis realizar este problema y recomiendo que lo haga todo el mundo.